pasa? ¿Cómo va eso? Feliz 2018. Tarde pero seguro, chavales. Es que a mí me cuesta arrancar. Siempre a principio de año me cuesta arrancar, pero en todo, ¿eh? En el trabajo, con los entrenamientos, con la bici. Con todo, me cuesta un huevo. La dieta, joder, no veas cómo me cuesta arrancar con la dieta. Bueno, pero aquí estoy. Hoy os voy a hablar de una cosilla. Hoy voy a mostrar mi top 5 de youtubers ciclistas. Ciclistas o deportistas, vaya. Os voy a contar, no que sean los mejores, incluso no son los youtubers que más veo, porque hay youtubers que veo más, pero no son ciclistas, sino lo que a mí más me gusta. Os voy a contar mis preferencias a la hora de ver vídeos que tenga que ver con esto de la bici, ¿vale? Y es que para esto, para gusto los colores, como siempre os digo, espera que me quito esto, joder. Ya sabéis que yo soy un friolero de cojones. Soy un friolero de cojones y hoy he salido de casa un gradito. Y eso es mucho para mí. Bueno, como os decía, que esto es muy subjetivo. Cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus preferencias. Yo voy a contar las mías en 5. Me dejo gente que veo también, pero bueno, quería hacerlo cortito. De 5 youtubers. Y la lista es esta. En el número 5, uno de mis youtubers preferidos es ThePerson. ThePerson Tube o Carlos Hidalgo, como queréis llamarlo. De todos estos canales dejaré el enlace aquí si queréis echarle un vistazo. Este es un chico fenomenal, a mí me cae muy bien. Es un canal que no sé si tiene un año o una cosa así, que va creciendo poco a poco, que tiene buena aceptación. Un chico muy simpático, que además le conozco personalmente, le conocí en La Tita. Es un chico encantador, muy humilde. Y es que a mí en tema esto de vídeos de ciclismo, a mí me gusta mucho la humildad. Ya sabéis cómo soy yo, soy un puto globero, que sabemos que no tengo ni puta idea de esto, pero que bueno, que le echa ganas. Y me gusta la gente así, la gente que cuadre conmigo, gente que no vaya de pro, gente que no esté diciendo frases déspotas, ni que vaya a joder, que yo soy el mejor, que yo entreno, que yo hago, que vaya de entendido. Ese perfil a mí no me gusta. Y este chico encaja muy bien en eso. Y bueno, Carlos, un abrazo, hermano. En el número 4, el gran Cabri, lucha o revienta. Muchos le conocéis, vamos, sí. Él tiene 5 veces más suscriptores que yo, así que si me veis a mí, le tenéis que ver a él segurísimo. Cabri, igual, a este no le conozco personalmente, pero sí he hablado con él por mensajes y es un tío fenomenal. Le sigo en Facebook, en sus redes. Es un tío que le gusta mucho el tema técnico, explicar los entrenos, pero como digo, con humildad. No va de entendido, sino que él explica sus conocimientos, pues hasta donde llegue, él explica. Y además es un tío muy simpático, que es muy humilde porque yo sé que anda y sé que cada vez anda más y va más fuerte, y aún así pues no lo va diciendo a la, sino que disfruta su marcha, es muy de marchas igual que yo. Tiene muchos cojones también. En el número 3 está, también le debéis conocer porque es sorprendente lo que ha crecido este canal de este chico, Daniel Rey. Tampoco le conozco personalmente, con él no he interactuado mucho, un par de mensajes en YouTube y poco más, pero es un chico que tiene algo, vamos. Se dedica también a explicar temas de triatlones y movidas de estas que a mí no me interesan porque no las practico básicamente, pero cuando habla de ciclismo o tiene algún vídeo que a mí me gusta mucho, es un tío que le pone muchísimas ganas a la hora de editar, a la hora de presentar sus cosas, su contenido. Y a mí la gente que le pone ganas, que le pone curro a las cosas y que le pone amor a lo que hace, pues a mí, yo me identifico con esa gente y este chico es uno de ellos. Daniel, un abrazo, tío. En el número 2, aquí está el primer, entre comillas, pro del deporte, Josep Arran. Este tío es odiado y querido en partes iguales. Hay gente que no lo soporta, que no lo puede ni ver, y hay gente que lo adora. Yo no es que le adore, no le considero un diosarro, pero joder, es un tío que me cae bien, que me gusta lo que transmite. Es un tío echado para adelante, que se ha hecho él solito, que le ha echado cojones, que no sé si habéis visto la entrevista con Risto Mejide, pero es un tío que, joder, a los 22 años pues ya estaba arriesgando, le estaba echando huevos, le llaman especulador, le llaman lo que sea. Es un tío que le ha echado cojones y por eso me gusta. Además me gusta cómo se expresa, que no se corta un pelo en mostrar los coches que tiene, la vida que lleva, y eso a mí me mola, porque no tiene que esconderse de nada, si lo tiene es porque se lo ha ganado. Y es un tío que me cae bien, punto. Me cae bien y me gusta, y está en este ranking es por eso, porque me cae bien, a pesar de que es un semi-pro que ha hecho muchas cosas gordas, pero me cae bien. En el número 1, otro pro, y este sí es pro de verdad, este no es un proyecto de pro ni va de pro. El Gallo, ¿sabéis quién es, no? Ivón. El Gran Zugasti. Es que el Gran Zugasti es uno de los youtubers que cuelga un vídeo y ahí estoy yo mirándolo. También le critico las cosas que no me gustan. Soy tu ídolo, Zugasti, que soy tu ídolo. ¿Pero por qué? A ver,
Es un tío pro, que ha hecho vueltas, que ha sido profesional, que anda la hostia, pero es un tío que yo le he conocido, a este sí le conozco personalmente, le he conocido en la Titan Desert, es un tío más simpático incluso de lo que veis en los vídeos, es un tío que es la polla, que te deshuevas con él de risa. Y a mí me gusta entretenerme, chicos, yo no me meto en YouTube para dos cosas, para informarme de algo o para pasar el rato. Y este es el tío que a mí me hace pasar un rato increíble. El puto amo, el gallo de España. Ivón Zugasti, como no podía ser de otra forma, está el número uno. Y diréis, hostias, echa de menos allí gente. Sí, a ver, yo seguía, por ejemplo, muchísimo, hasta hace poco, hasta hace unos meses, seguía muchísimo a Valentín San Juan. También con Valentín San Juan le conozco personalmente. He coincidido en varias carreras con él. Hemos hablado, hemos comido juntos en la Titan Desert, por ejemplo. Le conozco, es un tío de puta madre. Pero se ha columpiado un poco con el tema político. Le he dejado de seguir. Y bueno, ya no es lo mismo. Ya está tirando... No sé, le noto como que tira muchas brazadas de ahogado. No sabe por dónde tirar. Un mes cambia una cosa, otro mes otra. Es un tío que está muy marketizado. Está... No sé... Me ha dejado de gustar tanto. No quiere decir que me disguste, ni que le critique, ni que le odie, ni mucho menos. Me sigue cayendo bien, es un tío de puta madre. Pero bueno, ya no es que cuando subo un vídeo le veo. No, si tengo que no veo vídeos de él, ya os digo, unos 3 meses por lo menos. Gracias a Valentín San Juan he conocido al super Horacio Cavilla, que ese sí es un tío de puta madre. Ese es un tío que no pongo en esta lista de number one porque no es un canal de ciclismo. Pero ese es un tío que nada más sube un vídeo, estoy ahí para verlo, porque eso es un profesional como la copa de un pino. Y mejor persona, ¿eh? Yo le conozco personalmente y es un tío amable, no lo siguiente. Es de esto que es que apetece darle un abrazo. Es un tío súper cojonudo en Cuba, en el desierto, donde le veas, es la hostia. También me dejo muchos amiguetes que veo de YouTube. Un saludo a Medulín y a Alex Laredo, que le veo también sus canales, pero bueno, chicos, la lista era de 5, lo siento. Y bueno, hasta aquí la lista, papirrines. Y a ver si adivináis por qué digo lo de papirrines, a ver si alguno ve ese canal. Es un canal de YouTube que es de coches, el tío es mexicano y me tiene súper enganchado. Tiene 2 canales de YouTube y el último que se abrió ha hecho 600.000 suscriptores en un mes. Increíble, es un tío con mucho salero. Pero ya haré una lista hablando sobre los canales de YouTube no de ciclismo que me gustan. Y bueno, chamo, como veis, ya estoy entrenando, ya estoy intentando echarle bolas al asunto. Aunque haga frío, aunque no me apetezca. Pero bueno, poco a poco. Ya estoy haciendo rodillo en casa, estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo mis kilómetros, de momento pocos. Tengo la primera marcha carrera el 18 de febrero. La ruta de las dehesas del circuito Vice Ghost Challenge, que es un dorsal que además me he ganado en redes sociales por la patilla de puta madre. Ya os contaré, ya haré un vídeo obviamente, pero bueno, es una gente que sé que la organización es de puta madre porque hacen los 101 miradores y bueno, está garantizado la buena mañana allí. Es un circuito que no conozco, pero que vamos a conocer el 18 de febrero. Veremos si hago algo antes, pero no creo. Estoy ahora empezando a coger algo de formilla, algo de fondo, ¿vale? Bueno, una cervecita y para casa cuando termine de entreno, ¿vale? ¡Chócala! ¡Woo!